Reciban un cordial y afectuoso saludo. Hoy voy a continuar con un proceso muy importante dentro de la fase de diseño del servicio, que es la gestión del catálogo de servicios. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo. Primero vamos a conocer qué es lo que se busca con la gestión de catálogo de servicios. Aquí lo que se busca es tener todo especificado sobre el estado, posibles interacciones, dependencias de todos y cada uno de los servicios actuales, asimismo de los que están en proceso en salir dentro de la organización. Y esto va de la mano con poder brindar una fuente de información unificada, o a lo que yo llamo una base de conocimiento de todos los servicios acordados y asimismo que esté disponible para aquellas personas que han sido autorizadas para consultar esta fuente de información. Haciendo un paréntesis, encontramos que como tal el catálogo de servicios va de cara al cliente, mientras que el portafolio de servicios es interno para la organización. Vale la pena hacer esa aclaración para que no entremos en confusiones más adelante. Como les decía, el catálogo de servicios es un documento o base de datos con toda la información de cada uno de los servicios en producción. Resalto acá, son los que están ahorita en operación. Y como tal, pertenece al portafolio de servicios y lo conforman los servicios que están de cara al cliente, que se pueden mostrar hacia ellos, y los servicios de apoyo que son requeridos por el proveedor de servicios para la entrega de otro de los servicios en general. Entonces, encontramos que lo forman tanto los servicios que están de cara al cliente como los servicios de apoyo. Bueno, y con esto concluyo lo que tiene que ver con este proceso dentro de la fase de diseño del servicio. En la descripción del video voy a dejar la presentación para que la puedan visualizar. Asimismo, en la parte inferior encuentran el icono para que le den me gusta y para que se suscriban al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.